Digga, das war eine Hammermöglichkeit. ¿Qué? Acuérdate que estamos en México, pendejo. Ah, sí, cierto. Bueno, brindemos de una oportunidad que se nos va de hacer algo chingón. Eres un pendejo. ¿Pero yo por qué? Tenías a la vieja perfecta por nuestros planes maquiavélicos. Ah, ¿sigues con lo del penthouse de Acapulco? Sí, sigo con eso, porque nos quedamos de hacer una fiesta en un lugar chingón que ya no tenemos, porque tenías miedo de ligar con una vieja. No me dio miedo la vieja, es un poco más complicado que eso, ¿ok? ¿Complicado, pendejo? No mames, tenías a la vieja puesta, ¿cómo se va a poner más complicado que eso? ¿Recuerdas cuando estábamos en el festejo de Pedro? ¿Qué Pedro? Pues Pedro, güey, el güey que fuimos a festejar al antro ayer. ¿Antro? ¿Cuál antro, güey? Pues al que fuimos después de casa de Manuel. ¿Quién vergas es Manuel? El primo de Juan. ¿Juan? El dueño de la casa donde estábamos después de ir al bar de anoche. Puedes checar tu brazo, ahí están marcados todos los lugares donde fuimos anoche. Verga, estás más sellado que un pasaporte. ¿Fuimos al Envy? ¿Es neta que no te acuerdas de nada? ¿Qué verga fuimos a hacer en un antro gay? ¿Han visto un antro gay? Ajá. Verga. Bueno, el caso es que en este antro me encontré en la barra una vieja que era un culo de vieja. Estaba preciosa, güey. Bueno, eso sí lo recuerdo. Bueno, el caso es que me acerqué, le invité dos perlas negras y cuando íbamos por la tercera ronda me acordé que ya no traía cartera, güey. ¿Y por qué no tenías cartera, pinche pobretón? Porque una maldita stripper me la robó en el putero. ¿Cómo fuimos a un potero, güey? Ah, ok. Total, que se le hizo muy lindo que yo no traje dinero por alguna extraña razón y ella me invitó otras dos rondas. No sé, ¿eh? Algo está mal ahí. Un antro gay y viejas que te invitan rondas. Pero bueno, continúa. Pero bueno, ahí fue cuando me empezó a contar que era la hija del tesorero de la Secretaría de Desarrollo de Agricultura de Torreón. Verga, eso suena muy largo. Y que tenía un penthouse en Acapulco. ¡Hijo de tu puta madre! No fue mi culpa, verga. ¿No? Tu fatap tajun de son. Eso no sonó amigable. Ok, bueno, ¿te la agarraste? Ni siquiera te la agarraste después de joder mi pinche vida. Maldito idiota, cabrón, pendejo, hijo de puta, no mames. La besé. Mínimo, cabrón. La vieja tenía pito, güey. ¿Qué? Bueno, la lo empecé a besar y cuando empecé a tocar su muslo con la parte posterior de mi mano, empecé a sentir algo duro y frondoso. Bueno, pudo haberse cagado. Güey, no mames, ¿por qué se iba a cagar? Iba a tener la caca ahí atorada en la tanga. No sé, problema renal. No sé, me espanté y me fui, güey. Pero después regresé para despedirme y le dije que te habíamos encontrado en el baño tirado, güey, cagado, pedo, drogado y que teníamos que irnos, güey, porque estás en libertad condicional. No mames, si hubieras controlado un poquitito tu instinto sexual, estaríamos en Acapulco ahora, pendejo. Güey, es Acapulco, lo dices como si fuera el último en el mundo. Puta madre, la hubiera seguido besando. Tal vez se hubiera sentido igual que una vieja. No iba a seguir besando a un hombre, güey. Maricón. Justo por eso no seguí besándola. Besándolo. Ya besándolo. Es igual. Inténtalo. ¿Qué? Márcale. ¿A Roberta? A Roberto, enmienda las cosas y saca el puto penthouse en Acapulco. ¿Y si me dice que no? ¡Me las debes, cabrón! Ok. Hola Roberta, ¿cómo estás? Ah, sí, igual, quería pedirte perdón por lo de anoche.
¿Qué pasó? Sé que sentiste algo inusual cuando bajaste la mano. No, pues cada quien sus cosas, ¿no, Roberta? Es que es eso. Tengo un problema renal y a veces me hago popó sin darme cuenta. ¿Qué? Sí, es que no quería que te fueras a burlar. Es que es un problema que me da mucha pena. Pene. ¿Qué? Ah, no, nada. Bueno. ¿Qué tiene que ver un problema renal con hacerse popó? No sé, güey, pero se cagó. Ya sé, güey. Lo escuché. En ese caso hubiera sido mejor que tuviera pito. No mames, güey, qué puto asco. Sí, güey, la neta sí, güey. Qué asco. Güey, por lo menos a ti te fue mejor con la vieja que estaba ligando. Ah, ella sí tenía pito. Así. ¿Qué, güey? ¿Qué? A lo menos me conseguí unas alitas. No mames. Pinche puto.